Pero para que venga los jefes, bueno, para... Previo al partido, aquí va a haber un reconocimiento a Fabián Morán. Lo va a explicar Luis Eduardo Ligüera, que fue la iniciativa, y el presidente Mejía. ¿Se puede hacer, Luis? Sí, adelante, lo hacemos. Bueno, no, obviamente Durazno es la selección más laureada del fútbol del interior, pero además tenemos al goleador histórico, que es Fabián Morán. Con 78 goles superó la línea que parecía insuperable de Mario Fariello, que había conquistado 70 goles. Fabián logró hacer 78 con la selección de Durazno. Entonces entendemos que eso tiene que estar en la Liga de Durazno, tiene que estar ese reconocimiento para este jugador que, defendiendo la selección de Durazno, fue el máximo anotador. Ese es un poco lo que vamos a hacer en esta noche, previo a lo que va a ser esta final, ¿no? Entre Wanderers y Sportivo G. Además, Fabián está anunciando ya su retiro, ¿no? Entonces entendimos que es oportuno reconocerle hoy, cuando él prácticamente ya está un paso de alejarse, bueno, Fabián, del fútbol oficial. Entregamos, Luis. Un aplauso, bueno. Ahí va la entrega a Fabián Morán por parte de Luis Eduardo Ligüera. Bueno, Fabián, yo quiero que lo entregue al presidente de la Liga para que esto figure en la sede de la Liga como máximo goleador del fútbol mundial.